Quiero comenzar diciéndole gracias a todos los miembros de nuestro club de refuerzo por sus muchas donaciones y mucho más por sus oraciones. Hemos visitado países lejanos y tierras extrañas. Incluso hemos hablado con dignatarios y nos detenieron por difundir el glorioso evangelio en Cuba. La verdad es que los descendientes de las 12 tribus de Israel están esparcidos por todo el mundo. Ayúdanos en nuestro viaje mientras continuamos levantando la nación de Israel. 12 tribus en todo el mundo. Únase o done hoy. Shalom. Ahora vamos a ir a el libro de Malaquías 1 y 4. ¿Por qué? Porque este hombre caucástico, ¿verdad? La Biblia dice que es el hombre de pecado, el hombre de perdición, y hay que ser manifestado. El libro de Malaquías, capítulo 1, ¿verdad? Y versículo 4. Léelo. El libro de Malaquías, capítulo 1 y 4. Ajá. Cuando Edom dijere. Cuando Edom, el hombre blanco, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, su verdadero nombre es Edom. So, aquí se está tratando de Edom, la raza caucástica. ¿Ok? Lee. Nos hemos empobrecido. Nos hemos empobrecido. ¿Cómo se empobrecieron? ¿Cómo estaban pobres? Cuando el gladiador, ¿verdad? Septimius Severus, ¿verdad? En el tiempo de Roma, él subió, ¿verdad? Y estaba en poder. Y cayeron los edomitas, los romanos, ¿ok? Ahí es que está diciendo aquí, lee. Pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero volvieron a estar en poder. ¿Cuándo volvieron en poder? En el tiempo de Renacimiento se llama. ¿Ok? Renacimiento. ¿Qué pasó en el tiempo de Renacimiento? ¿Verdad? El Papa Alejandro, el VI de Roma, ¿verdad? Él usó a Leonardo da Vinci, un artista, un pintor, y Michelangelo para pintar a su hijo César Borgia como el nuevo Cristo. ¿Ok? Esa es la imagen que ustedes ven hoy en día. Es César Borgia. ¿Ok? Y eso comenzó en el Renacimiento. Viene siendo por los años 1400 y para arriba. ¿Ok? Lee. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios les permitió que ellos subieran para atrás en poder. ¿Ok? Lee. Ellos edificarán. Ajá. Y yo destruiré. Ellos edificarán, pero Dios lo va a destruir a ellos por lo que nos hizo a nosotros. Nos pusieron a nosotros en esclavitud. Lee. Y les llamarán territorio de impiedad. ¿Les llamarán qué? Territorio de impiedad. Edom, te recuerdas, el tema es Edom, se va a llamar territorio de impiedad, de pecado. Lee. Y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dios está indignado contra esa gente para siempre. ¿Ok? Pero tiene que ser manifestado, como dijo en 2 Tesalonicenses. So, tenemos que predicar la verdad, las escrituras. ¿Ok? ¿Quién es Edom? ¿Quién es esa imagen de la bestia? ¿Por qué está por todo el mundo? Tú puedes ir a cualquier nación, cualquier país, cualquier iglesia en cualquier país y tú vas a ver esa imagen de César Borgia como el Jesucristo. ¿Ok? Ahora ve al libro de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 7. ¿Ok? El hombre de impiedad, quien Dios tiene ira contra ellos para siempre, es Edom. Edom viene siendo el hombre caucástico hoy en día. ¿Ok? Lee. El libro de Apocalipsis, capítulo 13 y 7. Ajá. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Se le permitió al hombre caucástico hacer guerra contra los santos. Los santos son las 12 tribus de Israel, los ser llamados negros, hispanos y nativoamericanos. Lee. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu. se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. So, ¿quién es que corre el mundo hoy en día? ¿Quién es que tiene ejércitos militares en todos países? No son los hombres caucásticos, ¿ok? El EU, ¿cómo se dice? La Unión Europea. La Unión Europea, ¿ok? Los americanos, los franceses, están en toditos los países, pero específicamente los ser llamados americanos, ¿ok? Lee. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida de Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la adoraron. ¿Qué adoraron? La imagen de la bestia. ¿Qué adoraron? El hombre caucástico, ¿verdad? Todos los moradores de la tierra, todo el mundo lo adoró a él, ¿verdad? Cuyos nombres no están escritos en la Biblia de la vida. Okay, las otras naciones, ¿verdad?, adoraron a este hombre como un Dios. ¿Por qué? Porque hizo muchos milagros. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, que oiga. Lee. Si alguno lleva en cautividad. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno lleva en cautividad. Va en cautividad. ¿Quién no llevó a los ser llamados negros en cautividad, a los hispanos en cautividad, a los nativos americanos en cautividad? No fue el hombre caucástico. Bueno, acabó con nosotros y nos quitó nuestra tierra y nos hizo trabajar para gratis, violó nuestras mujeres, nos quitó nuestro oro, nuestros diamantes, toda nuestra riqueza nos quitó, ¿verdad? Y nos puso en cautividad. ¿Verdad? Lee. Si alguno mata a espada. Si alguno mata a espada. Él no nos mató a nosotros para quitarnos esa tierra, para quitarnos esa riqueza. Él nos mató, comenzando en 1492 con Cristóbal Colón. Lee. A espada debe ser muerto. A espada debe ser muerto. So, el juicio para él llevarlo a nosotros en cautividad y matarlo por la espada es muerte y cautiverio para ellos. Ok, es el juicio de Dios. Lee. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tenemos que tener paciencia y fe que eso va a pasar, pero no va a ser peleando, no va a ser a la fuerza, no, va a ser guardando los mandamientos con el Espíritu de Dios, en la fe de Jesucristo. Lee. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia fue Roma, ¿ok? Roma, pero cayó, acuérdense, cayó y comenzó a subir de nuevo. Cuando comenzó a subir de nuevo, ¿cuándo fue eso? Comenzando con los españoles, ¿ok? Y hoy en día, ¿quién es? Los americanos, pero son la misma gente, el hombre caucástico, ¿ok? Esa bestia es el hombre caucástico, lee. Y ejerce. Aguánteme ahí para que ustedes entiendan qué es lo que es una bestia en la escritura. Léelo. El libro de Eclesiastes, capítulo 3 y 18. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres. Hijos de los hombres. Para que Dios los pruebe. Y para que vean que ellos mismos son semejantes. Son semejantes, ¿igual a qué? A las bestias. ¿A qué? A las bestias. A las bestias. A las bestias. So, la Biblia cuando dice bestias, a veces, ¿verdad?, está hablando del hombre semejante a las bestias. Vamos ahora, regresa a Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 13 y 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. So, la primera bestia, ¿verdad? El primer hombre que estaba en poder eran los romanos. ¿Okay? Los caucásticos que se llamaban los romanos en ese tiempo. ¿Okay? En presencia de ella. Ajá. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Que hacen que adoren la primera bestia, el poder de los romanos. Ok, lee. Cuya herida mortal fue sanada. Esa herida fue cuando cayeron, cuando Roma cayó bajo el poder de Septimius Severus, un gladiador, ¿verdad? Que subió al poder, un israelita. Ok, lee. También haces grandes señales. ¿Haces qué? Grandes señales. Grandes señales, lee. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo. ¿Cómo este hombre, esta bestia, hace fuego caer del cielo? En 1945, la bomba atómica que le cayó a los japoneses en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, ¿ok? Fue como fuego descendiendo del cielo, ¿ok? La Biblia es profecía, te está diciendo lo que pasó. Lee. También haces grandes señales, ajá, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, ajá, y engañas a los moradores de la tierra con los señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Que engaña a los moradores de la tierra con sus señales. La gente lo ven que tiene poder de bomba atómica, que tiene poder nucleares, y ustedes lo ven como un dios, o que lo ven como un poder. Lee. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia. ¿Cuál es esa imagen que ustedes hacen? Lo pintan a un Jesucristo blanco en las películas, en las iglesias, en las escuelas, en sus casas, hasta en sus carros ponen una etiqueta de un Jesucristo blanco. ¿Ok? Lee. Que tiene la herida de espada. Que tiene la ¿qué? La herida de espada. Ajá. Y vivió. Que tiene la herida de espada y vivió. Roma cayó y resucitó como ¿quién? Como los españoles en los 1400, bueno, en el Renacimiento, que regresaron en poder. ¿Ok? Lee. Y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Se le permitió darle vida. ¿Cuál vida? La vida de Jesucristo a la imagen de la bestia. A la imagen de la bestia es César Borgia pintado como el nuevo Cristo. Lee. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Lee esa parte de nuevo. Para que la imagen hablase. Para que la imagen hable. Para que la imagen hable. ¿Cómo esa imagen habla hoy en día? Con sus películas. ¿Ok? La pasión de Cristo. ¿Ok? Las novelas que ponen de Jesucristo. ¿Ok? Lo pintan de blanco y le dan la vida de Jesucristo a un hombre caucástico. Buscan un actor con pelo largo, rubio, ojos azules, ¿verdad? Y dicen que ese es Jesucristo. Así que le dan el poder a hablar a la bestia. Lee. E hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hiciese matar a todos que no adoren a esa imagen. ¿Cuándo fue eso? Cuando vino Cristóbal Colón. Él no mató a los ser llamados indios nativos, los taínos, los negroamericanos, los que no adoraban a esa imagen de la bestia, los puso a la muerte, lo quemó, lo mató con la espada. ¿Ok? Lee. Eso era todo. Ahora vamos a leer Juan 8:32, ¿ok? Porque ya hemos revelado quién es el hombre de pecado, el impío, ¿verdad? Que tiene que ser manifestado para que regrese el verdadero Jesucristo. ¿Quién fue que puso esa imagen de la bestia? ¿Ok? Le hemos enseñado con la escritura que esa imagen de la bestia es un hombre, César Borgia, pintado en 1400 por Leonardo da Vinci, Michelangelo, los pintores, ¿ok? Para ponerlo a él como el nuevo Cristo, Léeme. Juan 8 y 32. El libro de Juan, capítulo 8 y 32. Ajá. Y conoceréis la verdad. Hoy conocieron la verdad de esa imagen de la bestia que ustedes tienen en la iglesia, en su casa, en su carro, ¿ok? Lo ponen en su película, ¿verdad? Lo tienen en su mente, en su mente. Bueno, ustedes se acuestan y se ponen a orar. ¿Cuál es la imagen que ustedes ven? A un hombre blanco como el Dios. Están engañados. So, ¿qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad. Van a conocer la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Y la verdad os hará libres. La verdad os hará libre. So, si Dios quiere, ¿verdad? Con esta escritura, con esta enseñanza, hemos levantado la conciencia de nuestra gente para que despierten de esa mentira, de esa engañanza, de la imagen de la bestia. So con eso decimos, shalom. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.